Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de War. estamos aquí en esta partida de 100, de guerra entre facciones. Y bien, pues vamos a comentar un poco la situación actual. Creo que estamos en el día, si no recuerdo bien, 23. 23, día 23. Bien, perfecto. Pues es el panorama general actual de la partida en sí, como estamos llevando pues los puntos, el, donde estamos pues el índice de naciones, el, el índice de poder y demás. Eh, vemos un poco el mapa. Pues este es el continente de Europa. Eh, de Europa más que nada. Estábamos acá con Hades. Pues Hades está preparando pues, un gran contingente para tomar la que sería la, la península ibérica. Lo que sería pues España. Vemos este contingente. Estas divisiones. Ben, madre mía. Pues en total. Mmm, acá está trayendo una cantidad enorme de unidades. Que no vean. Pues este total de unidades que está llevando Muy bonito, muy bonito Y por acá al norte Pues vemos que Bueno, ya estamos empezando pues La conquista de La, del, que sería Inglaterra En esta zona de Inglaterra En el Reino Unido eh, Vamos a tomar pues posiciones mmm, Vemos acá un Una unidad de Mongolia de Que es Horus eh, Inn Que bueno también me está ayudando en la conquista estoy mandando pues no muchas unidades solamente dos autos por si hay algún bicho si hay un pescadito escondido en el agua pues lo vamos a interceptar pues eh, acá estoy pues eh, con mis submarinos que tengo un total no sé si de 4 5 8 bueno acá estoy siendo otro más estoy desembarcando para pues eh, darle pues a apoyo naval por si para que no me maten las unidades y no haya sorpresas eh, de momento pues estoy acá mandando todas las unidades para proteger pues las unidades que van a embarcar hacia el mar y luego pues desembarcarán pues en el Reino Unido, en Inglaterra, para tomar pues posiciones a esta zona y posiblemente pues preparemos una invasión hacia estas islas y luego hasta esta isla de acá y luego pues acá prácticamente esperemos tener suerte para desembarcar pues en América en, en los futuros días supuestamente. Por otra parte Suecia, que bueno, Suecia se me está um, complicando un poco la cosa No quiere salir de la madriguera Se está metiendo fort en fortificaciones, fo sí, fortificaciones de nivel 5 Tiene en teoría 3 tres, tres ciudades, pero bueno, no sale Tiene la artillería a nivel 6 creo que tiene, a nivel final Y bueno, como no, quería, no, como no quiere salir, pues nada, acá estoy preparando pues eh, tres ricos eh, misiles que están se están uh, están en el horno están, están en cocción está se está horneando estos tres misiles aquí vemos que bueno como no quiere salir pues nada pues que espera ahí y que ahora en un ratito le en tres horas en horas se va a enterar de los misiles que se va a comer así que nada pues esa sería la situación más que nada de Suecia que bueno no tengo prisa por matarlo por lo tanto está atrincharado uf, no me cuesta nada total tengo un gran ejército que esté preparado para, no sé, las invasiones, no sé, ah, creo, cierto, que se me olvida que, bueno, también tengo a África. El objetivo principal, pues, sería tomar, pues, el, expulsar al enemigo, expulsar a este, este Brasil, pues, del continente africano en cuestión. Y vemos también que en pantalla, pues, vemos todo, muchas unidades aliadas, puedo decirlo, unidades aliadas, no son nuestras, son de la... De la otra facción de Wallparks Park, argentinos. Que bueno, están acá. Están pues con sus unidades. Ya está Persia. Están bastante tranquilos. Están mandando pues sus tropas. Um, para imagino pues obviamente para tomar África. De momento están... Hay paz. De momento hay paz con esta coalición. O sea, facción. Hay paz. Estamos en periodo de paz en teoría. Por lo tanto pues estamos aprovechando pues no. Eh, bueno, lo que quería contar pues la otra parte que... Que no conté. Que bueno. Eh, ayer la noche pues preparamos un ataque en conjunto. Vemos que aquí en pantalla pues eh, aviones tanto de eh, Sichuan, que es Vicefer, y de Cabaroz, que es eh, Esteban. Eh, digo Esteban, no, o sea, que es eh, Meléndez. Pues están, a, están a, en conjunto con sus aviones, o sea... Están patrullando esta, esta cantidad de aviones. O sea, se ven un poco mezcladas las unidades, pero son, son aviones de, de distintas naciones. Como pueden ver, eh, no se pueden seleccionar. De acá, de hecho, hay un bug. Acá, acá los aviones desaparecen. No se pueden seleccionar. Eh, única, la única manera de arreglar este bug informático pues, es poniendo la versión de gráficos nuevos, mejorados. Cuestión que, bueno, eh, hmm. estamos, pues, o sea, ellos están ahora mismo, pues. Eh, eliminando pues lo que serían las tropas de tierra de Columbia Británica, exactamente. Como apenas tenía dos enteros pues digamos que se lo están arrasando. Y bueno, también tiene la bonificación de bueno de defensa contra pues la bueno, no, o sea, bonificación de defensa en fortaleza, obviamente. Pero no le sirve de nada pues si solamente tiene dos enteros Cuestión que yo ayer la noche con mis 28 casas. Sí, 28 casas. Digamos que eh, habían 10 bombarderos navales de Alberta, del país de Alberta. Eliminé esos 10 bombarderos navales. Y luego acá había 41 aviones. Habían 41 aviones de, creo que, de Estados Unidos. Si no recuerdo mal. Habían 41, 41 aviones. Eh, yo patrullé esos 41 aviones y eliminé un total de 18 aviones. Y bueno, a mí me quedaron... De 28 aviones míos, me quedaron 16. Eh, ahí, le quedaron, ahí le quedaron 24 aviones. Vale, ¿qué pasó? Luego me, me hizo el relevo, que sería Sichuan, me hizo relevo, que es Vicefer. Eh, me hizo relevo, mandó sus aviones, sus casas, eh, llegó al rango y digamos que... Ve que llega al rango. Eh, estos son el rango de las casas. Pues estaban patrullando por acá, entonces por lo tanto llegaba al rango y eliminó exitosamente pues 41 aviones enemigos de Estados Unidos del Norte. La verdad están sufriendo un duro golpe. Ahora mismo pues acá creo que había 24 unidades o, o más no me acuerdo bien de bueno estamos viendo de Colombia Británica que están haciendo están siendo eliminadas. Eh, por otra parte acá había creo que un, to, había un regimiento acá de 60 unidades dando vuelta no sé de qué país la verdad no me acuerdo ¿De qué país eras? Alberta. Hmm, no sé si era de California. Pero bueno, digamos que había otro regimiento más de 60 unidades, todos juntas. Y bueno, digamos que ahora nuestro plan, pues tenemos acá misiles de Mongolia. Estamos preparando pues un ataque sorpresa de contra misiles por si se acerca ese gran número de tropas, de esas 60 unidades. De momento pues eh, vamos a afianzarnos pues el territorio. Eh, tenemos una carnada, que es este auto blindado, que es de eh, cabros, que es emilendes eh, que bueno, una vez eliminado pues estas unidades, digamos que va a tomar la, el territorio. Una vez tomado el territorio, pues lo siguiente que vamos a hacer pues es mandar una de esas cuentagotas eh, a afianzar la zona. Esperemos que no tengan misiles, esperemos que no, porque si tiene misiles, pues nada, pues no tiene misiles, no destruyen esta zona y no sé en principio pues eh, vamos bien de hecho vamos a empezar un desembarco de hecho lo que sería pues mis compañeros que están acá pues van a empezar un desembarco cuando sea posible cuando sea pues correcto hacer un desembarco en condiciones porque claro ahora mismo pues estamos limpiando la zona estamos pues asegurando pues el paso el estrecho obviamente eh, y luego pues lo que será Sichuan pues está mandando todas sus unidades para pues, apoyarnos para la invasión de América del Norte, América del Norte, claramente. Por otra parte, bueno, la lucha en el Pacífico, hmm, interesante. Pues hemos visto, pues o divisado, mejor dicho, pues varias unidades navales no, que, bueno, Cavaros, que es Meléndez, eh, se está encargando de hacer limpieza por el Pacífico. Aquí vemos pues 15 unidades, hmm, 15 unidades de California. Vemos que tiene varias unidades navales como terrestres. ¿Ah, desaparecieron, ¿Dónde están? Bueno, pues por ahí estaban. <laughs> eh, lo vieron, ¿no? Pues retrocedan el video, pongan pausa y ustedes lo vieron. Las unidades que tenía. Pues eh, digamos que hay, hay submarinos su enemigos. O sea, Meléndez eh, sí, se encargó de hacer una flota impresionante naval para hacer limpieza de esa zona. Eh, estas son, creo que son unidades de nuestros aliados brisa británica de nuestro aliado De otra facción Y bueno, está haciendo limpieza por las islas Y va a tomar las islas ah, Va a empezar a hacer limpieza y va a tomar las islas Otra cosa que tenemos que hacer es Pues... Nada, pues Hacer limpieza en el norte Y empezar a desembarcar tropas Y a ver qué tal resulta De momento, pues, le hemos dado un duro golpe Le hemos eliminado 41 aviones 10 bombarderos y ahora mismo estamos en proceso de eliminar otras 24 unidades de Cal de Colombia Británica. La verdad que están sufriendo bastante bajas, hay que decirlo. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues el impresionante accionar de Keslan, la verdad. Keslan está, uh, bueno, digamos que... La ha ido muy bien la verdad en la conquista, pero eh, ahora mismo pues está bastante mermado la verdad sus, sus tropas. Es posible que ahora mismo pues está siendo atacado pues otro por otra artillería, pues otra artillería vemos que vemos en pantalla está siendo atacada por otras unidades, están tomando sus torretores y bueno la verdad que dio una, una, una pelea bastante dura, la verdad, un luchó bastante bien y hizo mucho daño pues al que sería pues a Venezuela, la verdad los felicito y pues Dios está al último hombre, ¿sí? sin duda la verdad. Luchó hasta el último hombre. Así que está ahí, está dando peleando y pues lo más probable es que, bueno, en un par de, en un par de horas sea eliminado y conquistado. Pero le ha hecho mucho, mucho daño a lo que sería pues a Venezuela. Por otra parte, pues, ¿qué podemos decir por este continente? Es bastante silencioso a la par que se le ven las intenciones, cuáles son. Porque claro, no cualquiera hace base aérea nivel 3 y un reactor nuclear. Un, un reactor, reactor. Un reactor. Pero bueno, eh, ¿vale? vale Energía atómica, eh, ojo, piejo. Ah, depende de lo que hagan. Si hacen un bombadero, pues eh, es muy, de hecho el bombadero nuclear es bastante de, de, de eliminar y de esquivar o lo que sea. Lo más difícil son los misiles nucleares. Eso hay que tener cuidado. Si hacen misiles nucleares hay que tener mucho cuidado. De momento no veo otra cosa. Seguramente deben estar haciendo portaaviones para pasar unidades aéreas. Y por lo demás no estaría seguro. Así que hay que tener mucho cuidado porque están haciendo uh, pues, eh, cosas atómicas. Así que bueno, no sabemos qué puede pasar. De momento pues estamos siguiendo esta guerra. Estamos en paz, obviamente con la coalición de América del Sur. Eh, con Ural del Norte, ¿no? La verdad que no. Pero vamos, vamos ahí a pues a eliminar pues a estos jugadores. Pues a Ural del Norte que ya debería estar muerto hace dos años. Pero ahí sigue dando pelea. Um, sí, Bueno, veremos qué sucede. Pues ese sería pues el resumen de actual de hoy. Um, espero que ya les guste el video. Por favor, pues, no olviden... Dejar un comentario, suscribirse y nada, pues nos veremos en el próximo video. Chao, chao.